El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Unos ayudan a pasar la calle a las viejitas. Otros aconsejan a sus amigos. Sí. Hoy en hashtag, ayudar a los demás. Y sean bienvenidos hoy a Hashtag, jueves 23 de octubre del año 2014. Este año se nos fue definitivamente, Sebastián. Ya se acabó el mes de octubre, ya ha llegado noviembre y se vino diciembre con su alegría. Exacto, porque desde octubre se siente que viene diciembre. Mentiras. Así es, hoy ya también se está acabando la semana, hoy es jueves. Y tenemos un tema muy especial para todos ustedes, para que ya mismo se empiecen a comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Sí, señor. En Facebook, Twitter, Instagram, Skype, pero bueno. Pero y si no nos han sobre podido todo encontrar, en esos primeros tres. Sí, si no nos han podido encontrar, pues es muy fácil. Busquen. Hashtag Telecafé en Facebook, Twitter, Instagram. Ajá. Y en Skype ustedes nos encuentran como hashtag Telecafé02. Bueno, nuestro tema del día es cómo ayudas a los demás. Así es. Sebastián dijo que ayuda a cruzar la cebra a una viejita. ¿Eso es verdad, mentira o chisme? Depende. ¿De qué depende? Digamos, hay situaciones, ¿sí?, en las que todo se presta para que uno efectivamente sí ayude a cruzar la calle a una anciano mayor. A una vulnerable. O un adulto mayor indefenso. Sí, señor. Porque uno no le va a ayudar a pasar la calle al adulto mayor alentado. ¿No? ¿Cómo que no? Pero, no, porque el alentado está alentado. Pero si usted lo ve de pronto que está alentado, pero cojo. Ah, pues entonces, usted lo ayuda no, pero entonces eso no es estar alentado. No lo vaya a dejar embalado. No, eso no es estar alentado. Uno ayuda al adulto mayor alentado, digamos, no, perdón, alentado no. Sino como... con buenas condiciones de salud. Con bajas. Condiciones de salud, y uno dice, si no lo ayudo, ¿qué pesar? ¿Quién lo va a ayudar? Entonces uno ayuda a cruzar la calle o hace ciertos tipos de cosas, ¿sí?, por las personas mayores. Sebas, hoy también vamos a tener a nuestra amiga Mari Llano Bermúdez, que ustedes en Twitter la encuentran como @mari_llano, ¿sí?, así en Instagram, en todas las redes sociales, que nos va a estar contando con unos estudiantes de un colegio del Eje Cafetero qué hacen ellos para ayudar a los demás. Ese es nuestro tema del Así día es. Y ahorita en contados segundos vamos a hacer contacto con nuestra amiga Mariana Llano. Sí, Nico, ¿usted qué hace para ayudar a los demás? Bueno, por ejemplo, cuando mis amigos me piden consejos, pues sí, yo lo que hago pues es brindarle una mano amiga o un consejo amigo. ¿Cuál es el consejo amigo? No, es que vea cómo le parece que estoy embalado en la universidad, sí, no he podido estudiar. Pero usted, ¿a qué se dedica? No, pues es que no me da pereza estudiar. Pues ahí es cuando uno trata de aconsejar a los amigos, vea, saque tiempo, no todo salga tanto. Puede ser redes sociales o procrastinar a toda hora en las redes, ¿no? No salga tanto, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno ayuda a los amigos, ahí eso es una buena acción. Digamos, eso es una forma de ayudar a las personas que uno conoce. Digamos, yo valoro más la ayuda que uno recibe y que uno le da a las personas desconocidas. Sí. Porque, digamos, uno puede estar en la calle embalado, lo atracaron, sin plata, sin celular y sin nada, y siempre hay una persona desconocida que le ofrece a uno ayuda. Sí. Y que uno dice, qué chévere poder contar que con la... existan este tipo de personas. Exacto. Yo valoro mucho la ayuda por parte de los extraños. Buena acción. Sebas, a esta hora de la tarde vamos a conectarnos, ¿sí?, con un televidente y que también es un artista. Él se llama Brian y ya lo tenemos aquí vía Skype. Que lo vamos a tener aquí en nuestra pantalla digital. Así. Vea, ahí está organizándose apenas. Así es, pero vamos a saludarlo. Brian. Organiza la cámara y ya estamos aquí listos. Brian, ¿cómo estás? Brian. Aún está organizando la cámara. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy organizando la cámara. Ya está organizando, ya está organizando la cámara. Eso, para que te podamos ver y para que todos los televidentes puedan verte hoy en Hashtag. Bueno, él es un artista del Eje Cafetero colombiano, sí, que también, aparte de opinar del tema del día, pues nos va a contar porque está trabajando en su sencillo, ¿no? Su sencillo, él es cantante, entonces vamos a conocer un poquito de la vida de él. Ahora, eso, sí. Ahora sí. Brian, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Qué más, no Brian? No los escucho, perdón. ¿Qué más? ¿Cómo vas, Brian? ¿Qué has hecho? Bien, buenas tardes, un saludo para todos los televidentes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Brian, primero preguntémosle el tema del día. ¿Sí? Exacto. Brian, bueno, cuéntanos del tema del día. ¿Qué haces tú para ayudar a los demás? Para ayudar a los demás, todo lo que me quede posible.
trato de hacer todo lo que me quede en mi alcance, con la música ayuda a mucha gente también, pues que me da mucha posibilidad. Ustedes saben que es un medio que nos da la posibilidad de ayudar a mucha gente. Entonces siempre trato todo lo que sea a mi alcance de ayudar a la gente. Uh-huh. Qué bien, bueno, está muy bien. Cantante, queremos conocer un poquito en qué ciudad se encuentra en este momento, qué música interpreta y cómo lo podemos encontrar en redes sociales, Brian. Claro que sí, para toda la gente, pues los que no me conocen, yo soy Brian, tengo 18 años, canto música popular. Ajá. En todas las redes me pueden encontrar como Brian Popular, en Twitter, arroba Brian Popular, en Instagram Brian Popular, en fanpages Brian Popular, todas las redes sociales Brian Popular, y pues los invito para que entren a YouTube y visiten mi video, el último video que hicimos que se llama La Envidia, lo pueden buscar en YouTube, sí. La Envidia Brian Popular, para que lo vean, lo disfruten, lo hicimos en Pereira, todas las locaciones. Donde Pereira, lo hicimos con el director William Gaona, y pues es una canción que está sonando muchísimo en los locales y en el eje cafetero. Qué bueno, Brian, yo sí quisiera escuchar un poquito de la canción, ¿sí? Así que regálanos, no sé, el coro si quieres, para todos los silencios de hashtag. A los que están pegados a esta hora de la tarde. El corito de la canción. Sí. El coro. Sí, el coro. El coro, claro que sí, dice: vive tu vida, no sufras por la mía, si no te pones pilas te vas a estancar, y hoy me emborracho por la maldita envidia, no me jodan la vida y déjenme vivir en paz. Muy bien, un aplauso para Brian. Brian, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Esa es la canción que está sonando muchísimo. Quiero agradecerle a toda la gente de Manizales que me ha brindado su apoyo en todas las emisoras que está sonando. Sí. En las principales emisoras llegó a los primeros puestos. Y muchas gracias a toda la gente de Manizales que me ha permitido mostrarle mi música. Y no solo claro Manizales, sí. Todo el eje cafetero, que son los que nos están viendo en este momento. Brian, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quiero recomendarles también la última canción para diciembre. Se llama Tutanga. Para que la busquen. Es una canción que tiene mucho cómic, que es de mucho humor. Y para que toda la gente la compre, la pueden buscar en Tutanga de Brian Popular. Ya saben, Tutanga de Brian Popular. Brian, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos la mejor de las suertes y que más adelante también puedas estar con nosotros también cantándonos Tutanga, ¿por qué no? Sí, Sebas, tiene toda la razón. Desconectándonos ya de todos estos buenos éxitos que nos trajo Brian a esta hora de la tarde y quedamos ahí conectados a través de las redes sociales, pues vamos a saludar a nuestra amiga Mari Llano, que ya está desde un colegio del eje cafetero colombiano y preguntándole a los estudiantes, pues precisamente, cuáles son esas buenas acciones que ellos tienen. Mari, buenas tardes. Por Mari. Aquí en nuestra pantalla virtual de la tarde. Véala. Ay, Mari, ya está en directo. Ay. 3, 2. Sí, eso, ya, sí, Mari, 3, 2, ya. Eso, dale pues. Así es, Nico, Sebas, yo me encuentro desde el Colegio Redentoristas y estoy súper contenta porque los chicos me han acogido súper bien, he venido, he conocido chicos de primaria, de secundaria y me han parecido muy, muy amables y pues he venido también a preguntarles, obviamente, sobre el tema del día y es ¿qué haces por los demás? Y pues por eso tengo aquí a mi lado a unos chicos del colegio, ellos son de décimo, ¿cierto? De décimo, y me van a comentar qué piensan al respecto. Así que, pues, les voy a preguntar por aquí, ¿cuál es tu nombre? Andrés. Andrés, cuéntame, ¿qué haces por los demás? Pues, el lema del colegio, básicamente, es donde hay un redentorista y un caballero. ¡Wow! Y entonces sería como demostrar eso ante la sociedad, pues, en la calle, comportarnos bien, acatar las normas. Ok, y digamos en otros espacios, así no estás en el colegio, ¿cómo demuestras, o sea, cómo demuestras tú que eres ese caballero que dices y que te forman en el colegio, obviamente? Pues... ¿Cómo ayudas a los demás? ¿Qué haces por los demás? Pues digamos, ayudarlos cuando necesitan algo, digamos, alguien está a una ancianita... Ajá. En cualquier momento, sí. A pasar la calle, típico. Sí, lo has hecho. Señor, pues, la calle no. Pero el puesto de la buseta, sí. Ah, ok, bastante caballeroso. Bueno, pues, ¿qué haces por los demás? También. Pues ceder tu puesto en la buseta cuando de pronto está llena. Súper bien, por los dale mayores. Me parece un muy buen acto. Por aquí, ¿cuál es tu nombre? Sebastián, cuéntame, ¿qué haces por los demás? Pues yo participo en obras de caridad y doy mercados cuando piden en el colegio y en la iglesia. ¿Qué obras de caridad o en qué lugar ayudas, por ejemplo? En horas de construcción. En los ancianatos. Soy obrero los fines de semana. Y pues ¿cómo se llama? En la perrera municipal. Voy y doy comida y estoy con los perros un rato. ¿En serio? Me parece una muy, muy bonita labor y te felicito por eso. ¿Y cuál es la satisfacción que se siente hacer algo por los demás, por supuesto? No, se siente muy bien.
uno llega a la casa con mucha alegría, como sí, es bien hacer algo por los demás. Tienes toda la razón. Bueno, por aquí tengo otro de los alumnos del colegio. Él es... Nicolás. Nicolás. Bueno, Nico, cuéntame, ¿qué haces por los demás? Bueno, nosotros en el colegio, pues como servicio social, tenemos ir al Hospital de Caldas o al servicio social. En este, pues, ayudamos a los ancianos y... ¿Qué colegio? Al rentorista. Debemos de llevar ropa, pañales o al hospital, que también estamos así acompañando y ayudando a los enfermos. ¿Y qué te deja a ti eso de ayudar a los demás, por supuesto? Bueno, pues como el valor de uno reconocer que Alex, ayuda a los demás y de alguien que lo necesita, retorno y que de la música. De verdad, el colegio nos enseña a respetar no solo a los demás, sino a ayudarlos cuando se pueda y siempre cuando se dé la oportunidad. Claro que sí. Bueno, chicos, ustedes están en décimo y uno ya está, mejor dicho, ya voy a pasar a 11, ya me voy a ir del colegio. ¿Ustedes qué le dejarían al colegio? Como que digan, no, es que esta promoción sí va a ser la mejor. ¿Por qué? Gracias. Por ejemplo, ¿tú qué dirías? Disculpen. Bueno, pues yo diría que, digamos, el otro año que el colegio va a ser mixto, pues yo creo que ya todo el mundo como que estaría como más unido, ya no sería tanto como las niñas y los niños a un lado, sino que el colegio trate de unirlos a todos y hacer muchas actividades en el colegio y distintas cosas. Súper bien. ¿Por aquí qué crees que de pronto será muy chévere de la promoción de ustedes? Pues yo creo que sería bueno no tanto hacerlo acá en el colegio La Unión como con otros colegios. Ajá. Ser colegios hermanos prácticamente. Súper bien, me parece, es una muy buena idea. ¿Y por aquí qué crees que van a dejar ustedes como promoción a Redentoristas? Pues yo pienso que nosotros, los dos grados décimos, somos muy unidos. Entonces la idea sería que principalmente todos los grados fueran así. Entonces fomentar como la unión y el cariño que nos tenemos todos los grados. Ok, me parece muy bien que sean tan unidos, eso es bastante importante en el colegio y además que ya se viene la nostalgia porque es que el colegio es una etapa que uno nunca quiere dejar. Pero bueno, chicos, yo les voy a hacer una invitación a ustedes y a ustedes también que nos están viendo en sus casas y es que nos sigan a través de las redes sociales. Ahorita ya me voy a ir con ustedes si tienen celular para que sigan nuestro programa. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como #telecafé y pues pueden estar pendientes a qué colegios visitamos porque estamos por todo el eje cafetero. Chicos, muchas gracias a ustedes por regalarme este ratico. Yo sigo aquí y ahorita estaré con otros muchachos también del colegio. Ustedes sigan en estudio, ya regresamos. Pues muchísimas gracias por traer esta buena información desde el Colegio Redentorista de la Ciudad de Manizales. Qué bueno ver a Mariana, ¿no? Qué bueno ver a Mariana de vez en cuando, mentira. Sí. Qué bueno ver a Mari. Sí. Ya saben que si ustedes quieren que vayamos a su colegio, lo único que tienen que hacer es escribirnos a nuestro correo electrónico #telecafé.tv. Sí, señor. Sebas, mañana vamos a tener el Halloween hashtag. Aparte de eso, ustedes tienen que estar muy pendientes. No se vayan a ir. Una buena acción es, mientras están en comerciales, ir a buscar algo de comer y volver, sí, regresar y continuar conectados con hashtag. No se vayan, ya volvemos. Voy a ir a buscar algo de comer. ¿Qué quiere, papitas? Del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre, fuertes dolores en las articulaciones y erupción cutánea. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpie albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya. Ya. Autoridad Nacional de Televisión. Los invito a que me acompañen este domingo en Ramos de mi Tierra a continuar visitando el municipio de Villa María, aquí en el departamento de Caldas. Porque cuando visites Villa María y conozcas las nuevas propuestas turísticas y culturales que ella ofrece, te enamorarás más de tu tierra, de nuestra tierra, de Ramón de mi Tierra. Hola, yo soy Diego. Hoy en día todo el mundo busca amor por internet. En las redes no es raro que algunos finjan ser otros. A ellos se les llama catfish.
Y es ahí donde Sebastián y yo, junto a MTV en Colombia, descubriremos quiénes están detrás de estos perfiles. No, esto está muy bizarro. La historia nos llevará a descubrir el amor verdadero. ¿O más corazones rotos? Prepárense, esto es Catfish Colombia. La Fundación Visual X trae a Manizales el primer conversatorio taller, El Arte del Retrato Fotográfico, con el prestigioso fotógrafo publicitario y de modelaje Henry Gaviria. Próximo viernes 24 de octubre de 2 a 6 de la tarde, en el auditorio Carlos E. Pinzón de la Cámara de Comercio de Manizales. Invitación abierta y sin costo a estudiantes y profesionales de la fotografía en el eje cafetero. Cupos limitados. Reservas al 314-625-1066 o también en fundacion@visualx.tv. La restitución de tierras es un hecho. El programa de restitución es un programa muy bueno. Nos ha traído la felicidad nuevamente, sentir el aire que uno respira en el campo, que todos regresan a sus fincas, todos unidos a trabajar. Pero uno tiene que reaccionar que el pasado fue pasado y no pudimos vivir del pasado, sino del presente. Todo lo que uno siembra hoy en el presente, lo recoge más adelante en el futuro. Unidad de Restitución de Tierras, Gobierno de Colombia. Hashtag hablando acerca de qué hacer por los demás. Eso es un tema, digamos, muy amplio porque uno puede hacer muchísimas cosas por las otras personas, como lo hablábamos en el bloque anterior, antes de comerciales. Nico, ¿usted qué más? Por ejemplo, una buena acción por los demás era la que dijeron ahorita, cuando uno se subió al bus. ¡Ah! Y que embale usted en ese bus todo encartado, como que no hay por dónde sentarse. Y usted no es. Y usted está embarazado. Y usted está embarazado, sí. Y usted tiene un puesto y yo estoy así. Sentado. Y usted está. Y Sebastián está así. Ah. Así, sentado, relajado. Señorita, en ese bus. Señorita, bien pueda. Y entonces Sebastián se para y a la señora embarazada, bien gracias, pueda, tome el asiento. Sí, eso es una buena acción. Por ejemplo, también con los adultos mayores, sí. Cederles el puesto, porque no hacerse el bobo ni el dormido. Ah, sí. Ni el que no ve a la viejita que está subiendo. Quizás, no, yo voy tan entretenido mirando por la ventana o escuchando música. Y la pobre señora para allá y para acá. Y la señora. Y ese bus arrastre, la lleve para un lado, para otro. Aunque también hay señoras que, joven, no, el padre me regala su puesto. Pero sí, ¿qué le cuesta a uno hacerlo y irse parado un ratico? Sí. No importa. Sebas, nos fuimos para donde Mari. Sí. Mari está continúa, ¿no? Desde el Colegio Redentoristas y vamos con la segunda parte. Ya está en directo en este momento desde allá. Vamos a nuestra pantalla ella nos digital. Escucha por acá. Mari. Mariana. Que sí. Está bien, sí. ¿Qué hubo? Así es, chicos, yo continúo desde el colegio, seminario redentorista y yo estoy muy contenta. Ya ahorita estuve hablando con algunos chicos de décimo, me estuvieron contando sobre el tema del día, ya empezamos a seguir a hashtag a través de las redes sociales y es lo que haré con ustedes también a continuación. Pero bueno, quiero preguntarles entonces sobre este tema que es ¿qué haces por los demás? Entonces, por aquí, ¿tú qué haces por los demás? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Sebastián. ¿Y qué hago por los demás? Pues principalmente hacer por los demás es preocuparse por el otro. Entonces, cada vez que se presta el momento para que yo haga algo por el otro, simplemente nace de mí, pues hacerlo. Súper bien. ¿Y has tenido alguna experiencia chévere al respecto? Pues la gente es muy agradecida, la gente muestra una sonrisa y pues eso es satisfactorio. Claro que sí. Por aquí, ¿qué haces por los demás? ¿Alguna vez algo que recuerdes? Pues yo me llamo Nicolás.
y la verdad a mí me gusta ser muy servicial. Siempre lo que necesiten, pues yo estoy ahí apoyándolos. Ok, ¿en el colegio, con tus amigos, con tus compañeros del salón? Sí, también en la casa, pues con mi mamá, ayudándole también. Eso es bastante importante lo que acabas de decir, porque ser servicial o hacer algo por los demás no es solo ayudar a las personas de la calle, sino también colaborar en la casa. Eso es hacer algo por los demás. Por aquí, ¿qué haces por los demás? ¿Cuál es tu nombre? Juan Camilo. Mi idea principal es ayudar en el colegio, por lo tanto intento en las actividades extra clase ayudar a aquellos profesores o estudiantes que lo necesiten. O sea, ayudas con tu conocimiento a los demás. Servicio, por ejemplo, llevando cosas de un lugar a otro, arreglando la decoración. Es como las experiencias que han tenido ayudando a los demás. Me parece muy, muy chévere. Bueno, chicos, están en décimo, ya van a salir, ya casi salen del colegio. Y pues queremos saber, ¿cómo esas actividades, qué actividades tienen ustedes, digamos, cuando pasan a 11? ¿Qué es lo que ustedes más esperan de este grado, por ejemplo? ¿De 11? Ajá. Pues principalmente disfrutar mucho del colegio, porque como lo acabas de decir, es el último año. Y entonces uno espera siempre... pues vivirlo mejor, disfrutar mucho 11. Entonces, ¿qué espero el próximo año? No, pasarla bueno, hacer todas las actividades que hay acá, digamos en el colegio, hacen que retiros o paseos así, entonces disfrutar cada momento de 11 y pues ya. Súper bien. ¿Qué esperas tú de 11, por ejemplo, en actividades, en cosas? ¿Qué esperas tú de este grado? No, que sea lo mejor, que sí, que todas las actividades que se hagan sea como fuera de lo normal, que no sea lo normal, lo común. Para pasarla súper bien. Exacto. Eso está muy bien. ¿Y tú qué actividades esperas? ¿Cómo esperas que sea este año para ustedes? Pues espero unas actividades bastante lúdicas, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que es necesario el estudio, pero aún así con los amigos, uno ya pasando el último año, ya tiene que aprovechar todo el tiempo que pueda estar con ellos. ¿Y tienen claro qué van a estudiar? Más o menos, por aquí. ¿Qué opción tienes? A mí me gustaría salir del país a estudiar, no sé, música o una ingeniería, pero pues principalmente mi idea es salir del país. Muy bien, por aquí. Pues a mí me gustaría prestar servicio militar. ¡Wow! ¡Qué rudo este hombre! ¿Y por aquí? Mi idea es diseño gráfico o publicidad. Excelente, qué bueno, chicos. No, yo les agradezco a ustedes mucho por acompañarme este ratico. La verdad ha sido bastante agradable y pues fue muy rico conocer un poquito más de ustedes y de su colegio, y obviamente a ustedes para que sepan un poquito de lo que hay aquí, lo que viven ellos a diario. Yo me despido de ustedes, obviamente recordándoles, ustedes ya vamos a seguir el programa por las redes sociales, ¿cierto? Sí, sí. ¿Saben cómo nos podemos encontrar? ¿Cómo nos pueden encontrar? Por Facebook, Twitter y Instagram. Y en Instagram. ¿Cómo nos pueden encontrar? ¿Sí sabes? ¿Escuchaste tú? Hashtag Telecafé. ¡Oh, ya estás, pero sintonizado! Muy bien, ahí le hicieron la invitación a ustedes. Ustedes sigan en estudio y yo los veo después con otra reportería digital desde otro colegio de Ley Cafetero. ¡Chao! ¡Chao, Mari! ¡Chao! Muchas gracias, Mariana. Oiga, qué berraca para traerle una información. Sí, trae información, pero vea, así, muchísima. Claro que tenemos sí. Un súper invitado. Claro que sí, porque el lunes nuestro canal regional Telecafé estrena una súper producción en colaboración con MTV. Está diciendo Mariana que tiene otros invitados allá. No, ya no más invitados de Mari, ya. El invitado está acá, Sebastián Parra, bienvenidísimo a Hashtag, ¿cómo estás? Señores, ¿cómo van? Muy bien, bienvenido. Bien, no. Sebas. Bien. Muchas gracias. Usted nos tiene una invitación para este lunes. Muy bonito el estudio, muy bonito el estudio. Sí, lunes 9 de la noche, no se lo pueden perder, solamente aquí por Telecafé, Catfish Colombia. Creo que desde el primer capítulo no se van a arrepentir y lo van a ver completo. Uh-huh. Ya saben, Nicolás. Bueno, ¿y qué hace por los demás, Sebas? Ese es nuestro tema del día, nuestro hashtag. Yo creo que creo que es más que suficiente porque Catfish lo que pretende es que esas parejas que de pronto no han podido conocerse por X o Y razón lleguen a ese momento fortuito que todos esperamos y que haya el amor. Creo que eso es como un cupido, y creo que eso vale también. Sebas, muchísimas gracias por esta invitación, repítenos el horario. Lunes, a partir de este lunes a las 9 de la noche, lunes 27 de octubre, 9 de la noche, solamente por Telecafé, Catfish Colombia. Y usen el numeral Catfish Colombia. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Sebastian69. Claro que sí. ¿A Nicolás cómo lo encontramos? Arroba Nicolás Sifu y a Sebas. Arroba Sebas Hernández guión bajo. Sebas, bienvenido por acá, por su tierra. Muchas gracias. Lo esperamos más seguido. Voy a terminar de hacer más notas. Listo. Sebas, muchas gracias. A ustedes también mil gracias por haber estado con nosotros. Y mañana Halloween hashtag.
Ese es nuestro numeral. Chao. Chao. Adiós, pues. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.